Good morning to you all. On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to welcome you to this period of sessions, and also especially to welcome you to this particular hearing, which will look at the human rights situation of children and adolescents in Bajo Aguan. The Commission, since 2009, has closely followed the situation in Bajo Aguan and has been receiving information and reporting in its annual report on the situation, particularly the context of murders, threats, and intimidation against campesinos in the region and in the context of an agrarian conflict. We've received information of over 100 deaths in the context of the conflict, particularly with business persons, agro-industrialists, and campesinos. We issued precautionary measures in May of this year to protect the life and physical safety of a number of campesino movement leaders. We have, in general, received less information about the situation of children and adolescents in Bajo Aguan, and this is an important opportunity for us, for the Commission, to receive new information which will give us a better understanding of the human rights situation in this particular community. I especially want to welcome the petitioners who, on the basis of research conducted, will share information with us about the situation of children and adolescents in this area. I am delighted to also welcome the representatives of the state, the ambassador, the attorney general, the vice minister for human rights, and other representatives who are all here to respond on behalf of Honduras. With me this morning, I have former president of the commission, Commissioner Jesus Orozco. I also have the rapporteur for the rights of children and adolescents, Commissioner Rosa Maria Ortiz. It's our pleasure to have you, and I would like to hand the floor over to the petitioners to introduce themselves to us and make your presentation. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, Comisionado Orozco, Comisionado Ortiz. Muchísimas gracias por el espacio. Ilustres representantes del Estado, pues lo dijimos ayer, lo reiteramos, agradecemos la nutrida representación del Estado de Honduras. Y el hecho de presentarse para compartir ese espacio de diálogo. Mi nombre es Alfredo Ortega, yo vengo por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompaña Wilmer Vázquez y Laura Mercedes Rey de la coordinadora, la coordinadora de instituciones privadas pro niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN. COIPRODEN es una red que aglutina 34 organizaciones que trabajan con niñez y juventud. Tienen más de 25 años de experiencia dando seguimiento a los compromisos internacionales del Estado en materia de niñez. El día de hoy presentaremos información puntual sobre la grave situación en la que se encuentran los niños y niñas de la región del Bajo Aguan. Como es de conocimiento de la Comisión y como tuvo a bien señalar la señora presidenta, en el Bajo Aguan existe una situación de conflictividad bastante compleja en la que los grados de violencia han llegado a niveles bastante altos y existe una política de militarización y represión de parte del Estado ante la problemática. La estrategia predominante del Estado ha sido incrementar el número de agentes de fuerzas del Estado, de fuerzas de seguridad del Estado en la zona. Sin embargo, más allá de esta compleja situación de seguridad ciudadana, de conflictividad agraria y demás aristas que tiene esta problemática, nosotros quisiéramos aportar información precisa sobre las múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez en esta región, así también a otras conculcaciones a sus derechos a la vida, a la integridad personal. Por ello, nos referiremos primeramente, como dije, a esta situación de violencia a la que enfrenta la niñez y cómo les afecta directamente a sus derechos. Para después referirnos concretamente a situaciones generalizadas en el tema de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Para hacernos una idea de la población universo que tenemos, y bueno, como ustedes pueden ver, estos son los asentamientos campesinos dentro de todo el valle de la Aguan. Hay 22 asentamientos
en los que aproximadamente podemos hablar de 114 mil niños y niñas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, existe un alto grado de subregistro de familias en la zona, de manera que estos son estimados únicamente. Bien, para entrar en materia sobre las violaciones y los patrones sistemáticos que queremos denunciar, dejaré en el uso de la palabra a mi colega Wilmer Vázquez. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Agradecer a las comisionadas y comisionados de la CIDH. Valorar enormemente la comisión que está en representación del Estado de Honduras. Estoy más que seguro, convencido que en la medida en que damos a conocer la verdadera situación y unamos esfuerzos, podemos tomar decisiones que respondan a la problemática de esta zona. Una de las situaciones más preocupantes en nuestro país es la violencia generalizada, pero especialmente en la región del Bajo Aguán. La investigación que realizó la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez en Honduras, COIPRODEN, y varios informes de organizaciones de derechos humanos y la Unidad de Homicidios del Bajo Aguán del Ministerio Público reportan que entre enero del año 2012 y diciembre del año 2013 hubo un total de 54 muertes violentas de campesinos. De estos, 22 homicidios han sido de personas entre las edades de 15 a 18 años, siendo el grupo más afectado los hombres jóvenes menores de 30 años, con 19 muertes equivalentes al 34%. Aun y cuando existe en el país una política de desarme general, y especialmente en esta zona, el 87% de los homicidios son perpetrados por arma de fuego, lo que evidencia claras contradicciones de la puesta en práctica de esta política en la zona. Estamos hablando del 87%. Gran parte de estos deleznables homicidios han sido atribuidos a grupos de crimen organizado que imperan en la zona. Sin embargo, no hay una investigación hasta en este momento seria que confirme este extremo. Al contrario, se mencionan como principales responsables de estos hechos a guardias de seguridad privada, así como fuerzas de seguridad del Estado. Lamentablemente, la impunidad en estos casos es la regla, pues la mayoría no presenta avances en los procesos de investigación y persecución de los verdaderos responsables. Esto, por supuesto, obedece, entre otros factores, a la falta de recursos y voluntad política para emprender acciones contundentes en contra de este flagelo. Por ejemplo, desde el año 2008 fue desarticulada en Honduras la Unidad Especial para la Prevención e Investigación de Muertes de Menores de 18 años que estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad, aduciendo falta de recursos para su sostenibilidad. Actualmente se supone que está en función dentro del Ministerio Público, pero la misma no cuenta con los recursos ni técnicos ni financieros para poder continuar con esta función de investigación. Además, se han documentado casos en los cuales por órdenes superiores se ha obstaculizado el proceso de investigación y pesquisas correspondientes para constatar agresiones de miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas a niñas y niños. Esta circunstancia contrasta en cómo algunos casos judiciales contra campesinos avanzan de manera muy ágil, como el caso de un joven de 17 años que fue declarado culpable, pueden ver ustedes ahí en la pantalla, por el delito de usurpación y ha sido condenado bajo ley penal ordinaria. Es evidente contraposición a las obligaciones internacionales del Estado de Honduras con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunado a lo anterior, las víctimas y sus familiares mantienen un contacto muy limitado con funcionarios judiciales y saben muy poco sobre lo que sucede en las investigaciones. Existe una marcada ausencia de garantías adecuadas a la seguridad para testigos y víctimas y otros actores que tienen información relevante sobre las violaciones a los derechos humanos. Esta realidad evidencia la falta de institucionalidad del Estado que haga efectivo el acceso a los tribunales de manera objetiva e imparcial. Sin embargo, consideramos preocupante de sobremanera que a muchas niñas, niños y adolescentes se les ha negado el derecho a la alimentación adecuada, educación de calidad, salud integral, vivienda digna, entre otros derechos fundamentales. Lo que estamos presentando en este momento responde a una última investigación que nosotros hemos realizado en la zona.
La mayor parte de las familias en los asentamientos del Bajo Aguán viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Carecen de medios de vida y de ingresos para solventar sus necesidades básicas. La desnutrición infantil, vinculada también a la situación de pobreza extrema, se suma a las graves problemáticas en el ámbito de salud que están afectando a los niños, niñas y adolescentes de la zona. Por ejemplo, Casa Alianza Honduras reportó en una investigación en el año 2012 16 casos de avanzada desnutrición infantil sometidos a tratamiento médico, cuya situación era tan grave que ni siquiera toleraban los medicamentos administrados. Otro de los principales problemas es la alta tasa de embarazos en adolescentes, producto de la ausencia de programas de educación sexual y reproductiva para las y los adolescentes, la escasa cobertura de métodos de planificación familiar y la inexistencia de una atención primaria en salud. Estos problemas que nosotros mencionamos trascienden a los diferentes gobiernos. Trasciende en los años. Esta es una deuda histórica que se ha tenido en el estado de Honduras. No es un problema nuevo, es un problema que estamos viendo a diario. No obstante, en el tema de embarazo en adolescentes, reconocemos que en el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, la problemática de embarazos en adolescentes es parte de la agenda de la primera dama de la nación. Sin embargo, consideramos indispensable que esta zona del país sea atendida de manera prioritaria para atajar esta problemática de manera decisiva. Por otro lado, hemos recolectado información del Hospital Regional San Isidro de Tocoa, Colón, que nos indica que desde el año 2013 existe un desabastecimiento de reactivos para efectuar las pruebas de VIH, situación que pone en riesgo la prevención de la transmisión vertical de la madre al hijo, pues no les es posible realizar pruebas a las adolescentes embarazadas. En lo que va del año 2014, se han presentado 6 casos de VIH positivo en niños y niñas, de las cuales 5 son mujeres y de estas 3 son adolescentes embarazadas. Aunado a esto, personal de dicho hospital reporta un desabastecimiento de materiales médico-quirúrgicos, mismo que ha llegado casi a un 70%, lo que dificulta atender a las personas de una manera adecuada. Lo terrible de esta situación es que se les exige a los pacientes la compra de todos los materiales que se necesitan para darle atención en la emergencia, manejo ambulatorio u hospitalización. Lo anterior es un reflejo más de la corrupción existente en el sistema de salud pública del país, que también afecta de manera directa a esta zona, poniendo en especial riesgo a la niñez y a la adolescencia, donde incluso son discriminados y estigmatizados al momento de buscar tratamiento en un hospital o centro de salud. Ahora bien, con respecto al derecho a la educación, consideramos necesario señalar que los asentamientos campesinos no cuentan con escuelas. Apenas 3 de 22 asentamientos campesinos cuentan con un centro educativo. Lamentablemente, estos centros escolares no cuentan con los recursos humanos mínimos para su funcionamiento, pues solamente cuentan con 9 docentes para atender aproximadamente 2.200 familias. Además, los espacios físicos de las escuelas son precarios. Pueden ver ustedes en la pantalla algunos ejemplos. Las niñas y los niños reciben clases, en algunos casos, en galeras, que son espacios sin paredes como los que ustedes pueden ver en la fotografía del extremo izquierdo. Siendo evidente la carencia de pupitres, de pizarras, de libros y demás recursos didácticos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que redunda en una educación de deficiente calidad, comprometiendo el presente y el futuro de la niñez de la zona del Bajo Aguán. También hemos recolectado información de la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos relativa a la recepción de quejas sobre negaciones al derecho a la educación de niñas embarazadas en centros educativos públicos, implicando también una forma de discriminación. Sumado a todo lo anterior, resulta especialmente grave e incluso indignante que durante los desalojos forzados, las fuerzas de seguridad pública han destruido centros educativos en el pasado,
como por ejemplo el de la comunidad de Rigores en el año 2011, y este año en la finca Panamá han lanzado bombas lacrimógenas y realizado disparos en las escuelas de las comunidades, intimidando a los niños y las niñas presentes. Hay un ejemplo de uno de los niños quienes estaba mostrando los casquillos de bombas lacrimógenas que fueron lanzados a un centro educativo. Ahora dejo en el uso de la palabra a mi colega Laura Rey. Muy buenos días. En esta ocasión también queremos mencionar el impacto psicosocial de las violaciones que se evidencian claramente en la niñez y en la adolescencia, ya que al ser expuestos a desalojos forzados, en la mayoría de los casos ejecutados con extrema violencia, sufren consecuencias como la pérdida del arraigo domiciliario y social, represión, amenazas, intimidación y violencia directa hacia sus familiares. Los asesinatos que se dan en la zona han dejado a muchos niños y niñas sin su padre, por ser los hombres jóvenes los que han estado involucrados en la lucha y en los procesos de recuperación de las tierras, quienes eran los principales proveedores de la familia, sufriendo serias situaciones de exclusión, hambre e inseguridad. Las secuelas psicosociales que esta violencia ha generado en las niñas y los niños se manifiestan principalmente en temor hacia los operadores de justicia, como relata una de las madres de su hijo, que cuando ve a un militar comienza a temblar y se esconde. También dicen que les tienen mucho miedo y que los niños están padeciendo de susto, que quiere decir que son serios traumas psicológicos, en algunas ocasiones estrés postraumático, terrores nocturnos, miedo, angustia y tristeza. Esta situación compromete el desarrollo psicosocial de estas niñas y niños y pone en riesgo el tejido social de las comunidades campesinas. Como lo hemos expuesto durante la presente audiencia, es evidente que el Estado de Honduras no ha sido capaz de articular una respuesta coherente para resolver el conflicto agrario y la violencia en la zona de La Guan, y en particular la situación a la que están expuestas niñas, niños y adolescentes, sobre todo en la garantía de la vida y la restitución de sus derechos a la educación, salud, vivienda, entre otros. Reconocemos como buena iniciativa que el Estado ha creado un comité interinstitucional de previsión y resolución alterna de conflictos desde un enfoque de derechos humanos para atender la resolución alterna de conflictos y, en especial, los del Bajo Aguán. Sin embargo, lamentamos que no se haya involucrado a las instituciones de la sociedad civil del sector niñez y adolescencia para que en conjunto se construya la ruta crítica para el abordaje integral de la conflictividad agraria y social. Por lo cual, solicitamos compartan su estrategia para poder realizar aportes constructivos que contribuyan al solventar esta problemática. Antes de dar lectura a las peticiones, quisiéramos mostrarles y dejarles un video que manifiesta el testimonio de madres de la familia Lempira, que es donde ellas demuestran la situación de sus hijos. Porque nosotros lo que queremos es ser ejemplo, amar y que nos amemos como hondureños. Pero no podemos permitir que vengan gente de otros lados a posesionarse en nuestro país, dejando atrás un montón de niños, niños enfermos. Aumenta la desnutrición por lo mismo, porque tal vez no tenemos un pedacito de tierra donde sembrar una alimentación para nuestros hijos. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la recuperación de la tierra, aquí, en este lote donde estamos, en la Lempira, yo dije, me voy, porque es la oportunidad de que yo pueda sacar adelante a mis hijos. De ninguna otra forma puedo, porque allí en donde yo vivía, en Sabá, hay bananeras. Pero lo mismo, está en manos de poderosos. A veces nos culpan a los pobres y dicen, no, los pobres no salen adelante porque son haraganes. Es mentira. Nosotros no salimos adelante porque las tierras nuestras están en manos de poderosos. Cuando estamos en la mera represión, yo era la presidenta. Yo era la presidenta y con miedo, pero sacamos fuerzas porque no teníamos de dónde darle un bocado a nuestros hijos. Entraron hasta 1,000 militares. Viera a los niños.
Los niños están con miedo, levantaron los colchones. Están asustados. Yo tengo un niño asustado. Tengo un niño asustado, sí. por lo mismo. Porque mi niño cuando escuchaba las balaceras y me decía, mami, están matando gente, mami, están matando gente. Él corría y se metía bajo los tapescos. Y después mi niño fue quedando delgadito y payulito que por ahí anda. Ese niño lo tengo asustado y hasta la vez no lo he podido curar al 100 porque él a veces en la noche se me levanta y mi mami y me dice él, mami, me dice, andan, me dice, los militares de Facusé, me dice, ahí andan, me dice, los van a matar. Tengo ese problema con ese niño, se me levanta en la noche. Estacas los daban con los fusiles, les daban a las champitas, les metían fuego, les levantaban así con los colchoncitos que teníamos y venían y las daban y pensando que ahí estábamos nosotros. Y gracias a Dios los tiramos de ahí, pasamos un día desde las 6 de la mañana sin comer nada, sin tomar, escondidos, metidas allá con unos niños, donde estábamos en el fondo, a la orilla de una laguna, y allí no teníamos salida para ningún lado, ni para allá, ni para acá. De hecho, a los desalojos, con todo y niños nos han llevado, nos han metido presos, a veces han liberado a los niños primero y después que quedan las mamás allí, y todo eso lo hemos, es un daño psicológico enorme, ¿verdad? Que uno, nadie nos paga un psicólogo para que nos ayude, nosotras mismas nos vamos dando fuerzas para ir saliendo de ese trauma, ¿verdad? Porque es triste ver a los hijos junto con uno tal vez peleando por un pedazo de tierra y que nosotros no lo tenemos y se lo queremos heredar a ellos, por eso estamos tratando de conseguirlo, ¿no? Bien, considerando la situación expuesta, respetuosamente solicitamos al Estado de Honduras investigue y sancione de manera seria y eficaz los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos en el Bajo Aguán, con el propósito de juzgar a todas las partes que sean responsables, independientemente de quién se trate, conforme las leyes nacionales y cuando corresponda al derecho internacional. Que se reactive la unidad de investigación de muertes de menores de edad por parte del Ministerio Público para el conocimiento de los casos que tengan que ver con delitos contra la vida de niñas, niños y adolescentes. Que detenga la militarización permanente que se mantiene en la zona, ya que ha quedado evidenciado que la estrategia represiva implementada por el Estado no ha resuelto el conflicto agrario ni la violencia y que por el contrario las ha recrudecido. Que agilice la aprobación en el Congreso Nacional de la nueva ley de portación y tenencia de armas y regule debidamente la organización y funcionamiento de las empresas de seguridad privada en Honduras y particularmente identifique las que funcionan en el Bajo Aguán. Que garantice el respeto de los derechos de la niñez y juventud, en especial el derecho a la educación y salud de esta población, habilitando centros educativos y centros de salud con presupuestos y personal suficiente, capacitado para atender comunidades campesinas. Que busque una articulación efectiva entre las instituciones gubernamentales con presencia en la zona, garantizando un mecanismo o un plan de protección integral a las niñas, niños y adolescentes. Que cumpla con los acuerdos firmados con los movimientos campesinos organizados para solventar la problemática de la tierra del Bajo Aguán, garantizando a las familias campesinas una vida digna con acceso a la tierra, educación, salud y seguridad humana, en especial a las niñas, niños y adolescentes. Que continúe con la implementación de una política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, particularmente el plan de acción en materia de niñez, adolescencia y juventud. A la ilustre Comisión Interamericana, solicitamos que en su próxima visita a Honduras facilite un espacio para discutir la problemática general de la niñez y que pueda desplazarse al Bajo Aguán para verificar directamente las graves violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia y de la población en general que hoy señalamos. Especialmente que visite los asentamientos de la finca Panamá, donde la red COIPRODEN ha realizado dicha investigación. Que monitoree a través de la unidad de los derechos económicos, sociales y culturales y eventualmente a través de la relatoría las graves situaciones anteriormente expuestas y que solicite la información pertinente al Estado sobre el resultado de la implementación de las políticas, planes y programas que están desarrollando para abordar la problemática expuesta.
Y último, que inste al Estado de Honduras a encontrar una solución definitiva a la conflictividad en el agro y a la situación de violencia, particularmente frente a los asesinatos y violaciones a los derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Thank you very much, petitioners. I wanted to start with the thematic rapporteur for the rights of children. Oh, my apologies. My apologies. My oversight, Attorney General, we welcome hearing from the state first and then from the commissioners. A long week. Muchas gracias. Buenos días, la comisionada presidenta Tracy, comisionado José Jesús Orozco, la relatora Rosa María Ortiz, a los peticionarios. Gracias por permitirnos plantear la posición del Estado sobre los temas que han puesto sobre la mesa de discusión. Voy a presentar rápidamente la delegación de Honduras, el embajador Leonel Rosa Bautista, representante permanente de Honduras en la OEA, la abogada Carla Cuevas, su secretaria de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Sagrario Prudot, de la Secretaría de Seguridad del Departamento de Derechos Humanos, la abogada Larisa Suazo, de la Misión Permanente de Honduras en la OEA, el abogado Roberto Ramos Bustos, del Departamento de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y la abogada Ana Raquel Ortez, asistente del despacho de la Procuraduría General de la República. Concretamente a los temas que han planteado, el Estado, por mi parte, hace la siguiente contestación. Situación de derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en Bajo Aguán. La coordinadora de instituciones privadas pro niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus derechos, COIPREDEN, manifiesta tener datos de un total de 22 homicidios de jóvenes entre las edades de 15 a 18 años durante el 2013 a mayo del 2014, además de contar con datos de 21 muertes de niños menores de 5 años en el municipio de Tocoa. Al respecto, nos pronunciamos de la siguiente manera. Muertes de menores en el Bajo Aguán. La creada Unidad Especial de Investigación y Muertes Violentas en el Bajo Aguán del Ministerio Público, la cual tiene como objeto y competencia investigar y ejercer la acción penal pública en todos aquellos casos de muertes violentas y delitos conexos que se hayan producido en esa zona del país, funciona adscrita a la Dirección General de Fiscalía y está bajo la coordinación del fiscal titular. Esta unidad está integrada por 4 fiscales y 6 investigadores e informa de las muertes ligadas al conflicto agrario ascienden a la cantidad de 114 adultos y 5 menores de 18 años, que equivale a un 5% del total de los cuales están en proceso de investigación. Se detallan a continuación. Wilmer Javier Melgar Ramos, edad 17 años, era miembro del Movimiento Campesino de Recuperación Nacional, fue muerto el 14 de agosto del 2011. Fue exhumado en Las Pilas, Trujillo, Colón. Sergio Magdiel Amaya, de 17 años, pertenecía a la cooperativa San Esteban, el Movimiento Unificado Campesino de la Huanmuca, y falleció el 17 de agosto del 2010. Fue exhumado el 10 de septiembre del 2014 en Santa Fe, Trujillo. Darling Unán Menjívar, de la ciudad de Tocoa, muerto el 29 de diciembre del 2009, está en investigación. Oscar Giovanni Ramírez, de Tocoa, de 17 años, era miembro de la cooperativa La Aurora del Movimiento Unificado Campesino de la Huanmuca, fue muerto el 20 de junio del 2010, pendiente su exhumación. Y Rodvin Omar Villegas, de la ciudad de Trujillo, con una edad entre 14 y 16 años, estaba en la cooperativa San Esteban del Movimiento Unificado Campesino de la Huanmuca, muerto el 17 de agosto del 2010. Solución del conflicto en el Bajo Aguán, al que han hecho referencia. Es importante mencionar que en febrero del 2012, se firmó un acuerdo entre el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y el Movimiento Unificado de la UAN y el Movimiento Auténtico Campesino Marca, a través del financiamiento otorgado por el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Factor, Banprovi, a un plazo de 15 años, interés del 6% anual, para dotar de tierras a los grupos campesinos en referencia. El gobierno, a través de su presidente actual, Juan Orlando Hernández, con el propósito de encontrar
la solución definitiva, ha creado un comité técnico interinstitucional de prevención y resolución alterna de conflictos en el Bajo Aguán desde un enfoque en derechos humanos, que realizó una visita del 23 al 28 de junio del 2014 y está conformada por distintas instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de Seguridad y Educación y la Procuraduría General de la República. Como últimos avances de este comité técnico, podemos mencionar los siguientes. Desarrollado un proceso de formación en derechos humanos a los miembros de la Operación Satrush y Policía Militar del Orden Público ubicadas en el Bajo Aguán mediante un proceso educativo participativo orientado a una práctica policial apegada al reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos, contando con la participación de 100 agentes. Desarrollado encuentro con defensores y defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, donde como resultado de este encuentro se conformó la Red de Defensores de Derechos Humanos del Bajo Aguán, integrada por las siguientes instancias: Cáritas de Honduras, Observatorio del Bajo Aguán, Casa Luna, Casa de Cultura de Sabá, Comunicadores Sociales de Tocoa, Oficinas Municipales de Mujer de Tocoa y Sabá. También está instalada la Mesa de Operadores de Justicia en el Bajo Aguán, conformada por el CONADE, Ministerio Público, Operación Satrush y la Policía Nacional. Acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Bajo Aguán por parte del Estado de Honduras. En educación, el Gobierno de la República en febrero del año 2010 comenzó una serie de negociaciones con los grupos campesinos para bajar la tensión conflictiva por la crisis agraria que conlleva la firma de un acuerdo entre las cuales resalta el apoyo en materia educativa para los niños y las niñas familiares de los campesinos. El Departamento Colón está conformado por 10 municipios. En cada uno de ellos, la Secretaría de Educación supervisa los centros educativos para garantizar el derecho a educación de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, un breve informe. En Balfate, población estudiantil, 3,460 niños. Centros educativos, 78. Jardines de niños, 12. Escuelas básicas, 4. Colegios, 2. En Trujillo, población estudiantil, 17,947 niños y niñas. Centros educativos, 179. Jardín de niños, 54. Escuelas básicas, 87. Colegios, 12. Bonito Oriental, población estudiantil, 7,360 niños y niñas. Centros educativos, 136. CEPRED, 35. Jardín de niños, 22. Escuelas básicas, 76. Colegios, 3. Iriona, población estudiantil, 5,768 niños y niñas, centros educativos 86, CEPRED 5, jardín de niños 25, escuelas básicas 53, colegios 2. Limón, población estudiantil 3,418, centros educativos 54, CEPRED 11, jardín de niños 11, escuelas básicas 30, colegios 2. Sabá, población estudiantil 10,200, centros educativos 95, CEPRED 29, jardín de niños 24, escuelas básicas 37, colegios 5. Santa Fe, población estudiantil 1,390 niños y niñas, centros educativos 35, CEPRED 14, jardín de niños 4, escuelas básicas 16, colegios 1. Santa Rosa de la Guán, población estudiantil 1,539, centros educativos 19, CEPRED 6, jardín de niños 6, escuelas básicas 6, colegios 1. Sonaguera, población estudiantil 13,409, centros educativos 163, CEPRED 32, jardín de niños 53, escuela básica 71, colegios 7. Tocoa, población estudiantil 20,966, centros educativos 176, CEPRED 41, jardín de niños 42, escuela básica 79, colegios 11. De esta población estudiantil, más de 50,000 son beneficiados con la merienda escolar distribuida por grados, teniendo la colaboración de padres de familia y maestros al momento de su preparación y distribución para el consumo. Las direcciones distritales son las encargadas de hacer la entrega de la merienda a cada centro educativo que se encuentra en su jurisdicción. Acciones administrativas. Desde el año 2012, 10 maestros iniciaron el trabajo ad honorem con una matrícula de 228 adolescentes en preparatoria en el año 2013 para mejorar la atención y garantizar la continuidad del derecho a la educación de los niños y niñas y jóvenes del Bajo Aguán. Se crearon 8 centros educativos en los municipios de Tocoa y Trujillo, legalizados mediante acuerdos 1867, Secretaría de Educación,
2013 y 2185, Secretaría de Educación, 2013. En el año 2014 fueron llamados a concurso los maestros en sus diferentes niveles educativos, nombrando así 15 para los asentamientos campesinos y 12 de los maestros nombrados en permanencia y 13 interinos. En materia de salud, el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, ha realizado diversas acciones para garantizar el derecho de la salud en la zona del Bajo Aguán. Programa Ampliando Inmunizaciones. Entre 2013 y 2014, a través de la Red de Servicios de Salud, se ofertaron servicios de vacunación a la población como objetivo del esquema nacional en los municipios de Sonaguera, Sabá, Tocoa, Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental. Se logró vacunar un 95% de la población menor de un año por la vacuna de BCG, tuberculosis, tercera dosis de Sabin, polio, neumococo, pentavalente y segunda dosis de rotavirus. En 5 de los 6 municipios asociados a la estimación de la meta poblacional por el Instituto Nacional de Estadística. En el grupo de edad de 2 a 4 años se logró vacunar un 100% de la población con refuerzo de Sabin y primer refuerzo de DPT, difteria y tétano en 5 municipios y el 92% en Santa Rosa de Aguán. La Secretaría de Salud, a través del programa Atención Integral de la Niñez que funciona en el Bajo Aguán desde el año 2002, tiene como estrategia la de atención al menor de 5 años, las recomendadas por la OMS y la OPS, de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. Adolescentes. Se realizaron campañas de vacunación en enfermedades prevenibles por vacunación, logrando un porcentaje del 100% de la población hasta los 11 años en los municipios de Santa Rosa de Aguán, Sonaguera y Bonito Oriental y 80% en Trujillo, Sabá y Tocoa. Plan multisectorial para la prevención de embarazos en adolescentes. El Estado de Honduras, a través del despacho de la primera dama, aprobó en el mes de septiembre del 2014 la creación de un plan estratégico realizando un fortalecimiento institucional para el desarrollo y armonización de normativa, políticas y alianzas para el cumplimiento de los derechos y la salud sexual y reproductiva bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo se realizará? Fortaleciendo la capacidad institucional de la Secretaría de Educación para sensibilizar, educar y mejorar las competencias de padres y madres cuidadores para promover el éxito escolar y la vida de los y las adolescentes. Fortalecer el conocimiento y competencias de los guías de familia del programa Vida Mejor para fomentar la convivencia familiar, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de embarazo en adolescentes, prevención de uniones plenipotenciarias en adolescentes con enfoque en derechos humanos, equidad de género e interculturalidad. Fomento a las oportunidades de educación, empleabilidad, inserción laboral y emprendimiento de adolescentes y jóvenes. Incentivar las matrículas y asistencia escolar. Formular programas que incentiven la formación técnica, vocacional y profesional. Establecer alianzas público-privadas de responsabilidad social empresarial aplicadas a la inserción laboral. Asegurar el acceso a la información y servicios de calidad para la prevención de embarazos en adolescentes que incluya intervenciones destinadas a la postergación del inicio de relaciones sexuales y métodos de anticoncepción para adolescentes sexualmente activos. Y promover la participación activa de los y las adolescentes en estrategias de prevención de embarazos en adolescentes. En materia de vivienda y alimentación, se cuenta con el Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutricional Bono 10.000, que tiene como propósito contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza. Durante la presente administración se ha logrado cubrir en el primer trimestre de 2014 a 217.000 familias beneficiadas, teniendo como meta anual llegar a 375.000 familias, de las cuales 10.000 familias son del departamento de Colón en la región del Bajo Aguán. Aprobación del decreto legislativo número 54-2010 en fecha 11 de junio del 2010, contentivo de la ley de vaso de leche para el fortalecimiento de la merienda escolar, el que declara interés y conveniencia nacional la nutrición apropiada de las niños y niños que asisten a centros educativos públicos con la ingesta dietética de leche y sus derivados. El programa de merienda escolar es brindado a más de 50.000 niños y niñas en todo el departamento de Colón, donde se sitúa el Valle del Aguán. A continuación, algunas cifras de estos programas. En Balfate,
Tenemos construcción de 6 casas, ecofogones 75, pisos 50, pilas 73, techos 47, bono vida mejor 429, merienda escolar 2,493. En Trujillo, ecofogones 87, pisos 100, techos 100, bono vida mejor 1,153, merienda escolar 11,109. Bonito Oriental, ecofogones 44, bono vida mejor 536, merienda escolar 5,296. En Iriona, bono vida mejor 604 y merienda escolar 4,761 niños y niñas. En el municipio de Limón, casa 6, ecofogones 54, piso 50, pila 65, techos 44, bono vida mejor 432 y merienda escolar se asisten a 2,581 niños. En Sabá, casas 1, ecofogones 53, pisos 34, techos 42, bono vida mejor 1,346 y merienda escolar se asisten a 6,066 niños. En Santa Fe, 35 ecofogones, pisos 42, techos 25, bono vida mejor 168, merienda escolar 1,124. En Santa Rosa de la Guán, 33 ecofogones, 24 techos, 18 bonos de vida mejor y 1,210 meriendas escolares. En Sonaguera, bono vida mejor 1,530, merienda escolar 8,399 y en Tocoa, bono vida mejor 3,831 y merienda escolar se asisten a 14,245 niños. Conclusiones. El Estado de Honduras realiza acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, ha tomado acciones para poner fin al conflicto del Bajo Aguán y ha creado la unidad de investigación para investigar los crímenes en la zona. Desde el año 2012, los niños, las niñas y jóvenes en edad escolar de la zona del Bajo Aguán vienen recibiendo en tiempo efectivo de clases a raíz de la gobernabilidad y estabilidad que ha alcanzado el sistema educativo hondureño, viéndose reflejado en una mejora en el rendimiento escolar de los estudiantes de esa zona. La Secretaría de Salud realiza constantes campañas de vacunación y supervisa la salud de la población en el Bajo Aguán. El Estado de Honduras implementa proyectos de desarrollo para garantizar vivienda digna a los habitantes del Bajo Aguán. Y en cuanto a la referencia del sistema de adquisición de medicamentos y algunas deficiencias que manifiestan los beneficiarios existen en el sistema. Voy a hacerle la palabra a la subsecretaria Carla Cueva para que haga una breve explicación del caso. Sí, creo que es importante también para que la honorable comisión también esté enterada ante la referencia de la corrupción en el sistema de salud. El nuevo gobierno ha suscrito un convenio con la Organización Transparencia Internacional en donde toda compra de medicamentos en el sistema público de salud se hace a través del organismo UNOPS, que es un organismo encargado de Naciones Unidas. También es importante poder destacar que la política de derechos humanos sigue implementándose en el país. Una muestra de la voluntad política que tiene el nuevo gobierno y compromiso con los derechos humanos del país es que esta política fue adoptada en su totalidad por el nuevo gobierno, por el presidente Hernández, y de hecho se ha tomado también como prioridad las mismas priorizaciones e identificación de acciones y sobre todo las recomendaciones reiteradas que se han hecho al Estado de Honduras, tanto por los organismos del Sistema Universal de Naciones Unidas, por el Sistema Interamericano y también por las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Gracias. Thank you so much, Deputy Secretary. I again wanted to offer my apologies for the oversight before and to thank the state very much for its attentiveness and the response. Can I hand the floor first to the thematic rapporteur for children and adolescents, Commissioner Rosa Maria Ortiz. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias tanto a los peticionarios, la peticionaria, como a los miembros del Estado. Muchas gracias. Aunque parezcan dos países diversos, sabemos que se trata del mismo país y confiamos plenamente en la información que nos dan tanto los peticionarios como los miembros del Estado. Creo entender que los peticionarios se referían específicamente a 22 asentamientos y que la preocupación es en materia de educación y de salud
no era a la región, sino a específicamente a los 22 asentamientos. Entonces, tengo preguntas para el Estado en el sentido de si ese comité interinstitucional, me parece muy sabiamente creado para encarar estos conflictos, ¿de qué manera piensan introducir la temática de niñez? Porque las instituciones mencionadas no hay instituciones que se relacionen directamente con los derechos de los niños. Entonces, ¿a qué instituciones piensan invitar para ser parte de ese comité? Y si podría también estar alguien de la sociedad civil en dicho comité, porque siempre las instituciones de la sociedad civil pueden traer información adicional importante. Evidentemente que sabemos que Honduras está en un proceso de creación de nueva institucionalidad en materia de derechos de los niños y niñas. Y me pregunto si aquí en Bajo Aguán, un lugar con tanta conflictividad, si qué instancia de esta nueva institucionalidad cuenta para atender la integralidad de derechos del niño. Si existe una, no sé cómo le llaman a las instituciones, perdón, a una regional o incluso más municipal, ¿verdad? De atención a todos los derechos de los niños de manera que pueda hacer parte también de ese comité y que pueda encargarse de esa mirada integral de derechos del niño, que es como yo interpreto la presentación de los peticionarios. Se habló de que había 3 escuelas en 22 asentamientos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se podría, qué respuesta podría tener el Estado para asegurar? Yo sé que los asentamientos en sí no tienen toda la estabilidad ni la permanencia de mucho tiempo, pero los niños están ahí y están pasando su infancia y precisan tener educación, tener salud, tener los medicamentos asegurados. Escucho con mucha atención el mecanismo anticorrupción a través de la institución Transparencia, pero ¿cómo asegurar que esas decisiones que son de grandes políticas, pero cómo asegurar que llegan ahí en ese lugar de los asentamientos? Y por último, si en algún momento se tienen que dar desalojos, el hecho de que existan niños exige que esos desalojos sean preparados de una manera adecuada para garantizar la integridad de los niños y preparar el desalojo de manera tal a que las consecuencias de los mismos, tanto durante como después del desalojo, que los niños no queden en condiciones desatendidas, ¿verdad? No se puede hacer un desalojo si no se sabe qué va a pasar con esas familias y sus niños después del mismo, y también en la manera en que se va a proceder. Nos preocupa la violencia, nos preocupa el número de adolescentes y, de hecho, nos preocupa el número de homicidios en Honduras, sobre todo lo que se vincula con menores de 18 años. Y me gustaría muchísimo escuchar más por parte del Estado sobre esta política de desarme, cómo está avanzando, qué nos pueden compartir. Muchas gracias. Commissioner Orozco. Sí, gracias, Presidenta. También me uno al agradecimiento a la y los representantes de las organizaciones peticionarias y a la delegación del Estado por su información, su aportación a este tema. Sí, sin duda, este aspecto último que menciona la comisionada Ortiz y relatora para niñas, niños y niños, es lo relativo a este contexto de violencia que ha caracterizado al Bajo Aguán, al cual le ha dado la Comisión Interamericana un seguimiento desde el año 2009. Y el impacto desproporcionado que tiene dicho contexto de violencia en niñas y niños
y su vigencia de la vigencia de los derechos humanos y concretamente los, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, que sin duda una fuente de riesgo para la vigencia de sus derechos humanos es precisamente ese contexto de violencia. Se nos ha mencionado algunas políticas, esta de desarme, pero también para la Comisión Interamericana nos hemos percatado que un factor muy importante para es el combate a la impunidad, o sea, el contexto de violencia que se genera sería muy importante que se investigue, que se procese, que se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos en general, pero también de, o sea, y que en este sentido, pues, agradecería la comisión que se aportara en su oportunidad datos específicos sobre el particular, conscientes de la importancia de acudir a esto, y máxime cuando son niñas o niños o adolescentes quienes han fallecido por el alto porcentaje que se nos dice que del número de muertes violentas son precisamente niñas, niños y adolescentes. Y hay un aspecto también que es de alta preocupación, que es también que algunos de los homicidios corresponde a líderes de las organizaciones campesinas y de sus familiares, ¿verdad? Entonces, esto también pues afecta de manera muy significativa el ejercicio, el derecho de defender los derechos humanos, por el que no solo se afecta al líder o campesino, sino el efecto amedrentador que tiene en otras defensoras y defensores de derechos humanos. Y también entonces poner especial interés, solicitaría al Estado que nos aporte información y que se pongan si hay políticas precisamente que de priorización en este sentido. Y por último, perdón, ya sea ahora o con posterioridad, pero también qué tipo de asistencia se brinda precisamente a familiares de líderes campesinos que han sido sujetos de alguna muerte violenta. Gracias. Commissioner Ortiz. Gracias. También quería saber si existe o no existe la unidad en la Fiscalía para investigar los homicidios contra los niños y niñas. Gracias. Thank you, Commissioner Ortiz. As the country rapporteur, I just wanted to indicate, as my colleagues have, the continued concern of the Commission in relation to the conflict in Bajo Aguan and the importance of a long-term solution to it. Often in the context of conflicts like this, children are invisible victims, and this is a very important hearing in highlighting a range of violations children suffer in the context of such conflicts, and particularly a set of psychosocial harms they face. I wanted to note the discrepancy in some of the data. So we heard one set of data in relation to killings of children from the petitioners and another from the state, and to welcome hearing from the petitioners how you understand the data available. But also I noted, having regard to Commissioner Orozco's remarks, that the information the state provided suggested that there are children themselves who have been engaged in defending the rights of their communities. And so one is talking about a situation of children as family members impacted by the ongoing conflict, by the evictions in a disproportionate way, but also themselves engaged, we heard of 17-year-olds, in defending the rights of their communities. And in that context as well, I welcomed information from the state and welcome further information on
the situation in relation to juvenile justice and whether ordinary law applies to children who are charged with crimes or whether there is a carefully thought out juvenile justice system which applies in relation to children who are in conflict with the law. I wanted more information in relation to the high rates of teenage pregnancy. The information which we received suggests troubling numbers, and I did welcome the information the state provided about particular programs in place. But I wanted to find out the impact of such programs, what the rates are, and whether we have seen a reduction in rates of teenage pregnancies. The suggestion we had was that there are troubling numbers, particularly in relation to very young girls between 10 and 14, and I wanted to learn more about that. But more generally, high rates of teenage pregnancy, particularly amongst young girls, signals sexual violence. And I wanted to better understand from the state specific programs which are in place in this particular community, which is, as others have mentioned, a complex situation of violence in relation to violence against children, physical and sexual violence in the context of the conflict, in the context of persons' homes, and whether there are particular or specific protection mechanisms and prevention mechanisms in relation to the various forms of violence which are heightened in situations like this. I also finally wish to take note of the recommendations made by the petitioners to the Commission and to the state, and I understand some of those recommendations to be made in the context of the upcoming visit of the Commission to Honduras in December, and we take careful note of them. And of course, we welcome the opportunity to receive information between now and that visit, which will help us to better undertake our tasks during that visit. Can I first give the floor to the petitioners, brief period to respond to some of the observations? Of course, we welcome you sharing with us that information in writing, which you can't share with us orally. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, puntualmente, digamos, me parece que la comisionada Ortiz fue muy oportuna al señalar que finalmente valoramos las políticas públicas que ha enunciado el Estado, pero finalmente lo que necesitamos es que esto se traduzca en el cambio de la vida de las personas en estos 22 asentamientos y en el campo. Por ejemplo, lo cierto del caso es que al día de hoy todavía hay personas que pagan por sus medicamentos y pagan por los insumos médicos que van a ser usados en un hospital público. Entonces necesitamos que por ejemplo, el tema de corrupción, que esto se traduzca, las políticas públicas que acaba de enumerar, en acciones concretas en el campo. Le voy a hacer la palabra a Wilmer Vázquez para complementar alguna información. Insisto que los temas que tratamos en este lugar son temas de Estado, no son temas personales, por un lado. Por el otro lado, es importante que nosotros tengamos en cuenta que uno hace investigaciones partiendo no de estos primeros 8 meses del año 2014. Son investigaciones, por eso dije al inicio que esto trasciende a la responsabilidad que asumen los diferentes gobiernos. Valoramos enormemente los esfuerzos que se están haciendo en cada uno de los gobiernos y particularmente en el presente. Y por eso mencionamos que eso era importante para nosotros y que necesitamos trabajar de manera conjunta. Hablamos del tema de educación y estamos hablando específicamente, y como lo dijo Rosa María Ortiz, de los 22 asentamientos campesinos. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos nosotros una respuesta que sea concreta. A final de cuentas, si no reconocemos que existe el problema, indistinto en qué espacio estemos, difícilmente vamos a lograr resultados que esperamos que a la larga se deben de materializar para la gente, para las niñas, para los niños de la zona por la cual nosotros estamos en este instante aquí. Si hablamos de los programas de compensación social que hay, bueno, también los valoramos.
Lo que sí estamos seguros es que los programas no llegan a todos los rincones del país ni a todas las familias pobres o las que más lo necesitan en este momento. Por lo tanto, creemos que las respuestas deben de centrarse precisamente en las demandas que hay para esta zona específicamente. Los problemas en este caso no los debemos de ver como algo coyuntural, sino como problemas estructurales. Si no atendemos los problemas estructurales, difícilmente vamos a cambiarle la realidad a Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández habla de una gestión por resultados y ahí queremos nosotros contribuir. Y con el tema, por ejemplo, de muertes, creo que hay que hacer el análisis. Si nosotros ahora mismo tuviésemos igual que hablar, por ejemplo, del número de muertes que han habido a nivel nacional de personas menores de 23 años, podríamos decir que a partir del año 1998 a la fecha, 9,799 asesinatos de personas menores de 23 años y de estos, un porcentaje elevado de personas menores de 18 años. Cedo la palabra a Laura Rey. Muy bien, ilustres comisionados. Con gusto compartiremos con ustedes los datos y en su próxima visita al país también nos ponemos a la orden para compartir con ustedes esta investigación y también acompañarles en dado caso que se pueda realizar una visita a las zonas del Bajo Aguán. Igual, contestando un poco la pregunta de la comisionada Tracy Robinson, donde hablaba de la diferencia entre los datos, muy bien lo mencionó mi colega Wilmer, que estos precisamente se recogen desde mucho periodo anterior y también queremos manifestar que probablemente no existan todos estos datos claros debido a algunas situaciones en que los familiares no permiten, por la falta de confianza, no permiten que se realicen las investigaciones con los agentes del Estado. Creo que esto sería solamente y muchísimas gracias. Thank you very much, Attorney General and Deputy Secretary. Gracias. Yo creo que coincidimos en varios de los aspectos planteados. Nos alegra pues escuchar algunos reconocimientos y avances que se han dado en la materia. En el tema del Bajo Aguán, sabemos de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Así es. Han habido muchísimos avances y el interés del Estado es llegar a una solución por completo del problema. Obviamente siempre dentro de la sociedad siempre existen sus conflictos internos ahí, pero que por el tema inicial que es el origen del conflicto de tierras, que el Estado ha hecho su gran esfuerzo en este tema. Le voy a ceder la palabra a la subsecretaria Carla Cueva para que ella puntualmente vaya respondiendo a las inquietudes y las preguntas que plantearon cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias, señor procurador. Voy a tratar de ser muy concreta en las respuestas. De hecho, con la inquietud que tiene la señora relatora especial de cómo introducir la temática de niñez en este comité interinstitucional, es importante destacar que la invitación es abierta. Estamos siempre anuentes y velando por la integración integración de todas las instituciones y organizaciones en este comité. Se ha dado el primer paso, se hizo una invitación abierta a las organizaciones, se logró incluso involucrar a los gobernadores departamentales, a las autoridades legislativas que no habían participado en este tema en el pasado, liderando este tema, pero continúa abierta la convocatoria. Quienes llegaron entonces son los que dijeron sí a la primera convocatoria. No se ha cerrado el proceso de participación. En segundo lugar, ¿cómo asegurar que el enfoque de derechos humanos y la DINAF llegue incluso a los municipios o a los 22 asentamientos a los que se están refiriendo los peticionarios? Efectivamente, la DINAF ahora tiene un enfoque municipal y de hecho se están involucrando en la temática y sobre todo en el mandato de DINAF a los alcaldes municipales. El viernes anterior hubo una reunión y se firmó un convenio con 34 alcaldías municipales para asegurar que el mandato de la DINAF incluso llegue a nivel local. Wow, un minuto. Y también los gobernadores departamentales que están liderando sobre todo los procesos y seguimiento a los programas de protección social. ¿Cómo se hacen los desalojos? Se preparan, de hecho surgen o nacen mediante una orden judicial, no son desalojos antojadizos.
De hecho, hay un diálogo previo de las autoridades que van a efectuar el desalojo, nos consta, porque antes de los desalojos, la Secretaría de Derechos Humanos asesora a los agentes que van a elaborar, a participar en el desalojo, y también hemos asegurado que el mismo Comisionado Nacional de Derechos Humanos esté presente durante los desalojos o asesore a los agentes que van a hacer los desalojos. Es también importante para nosotros, nos llama la atención la discrepancia de las cifras. Pediríamos también a COIPRODEN si nos puede compartir el estudio, porque de hecho eso más bien fortalece el trabajo del Estado. Es importante destacar que las cifras de la unidad de muerte de muertes o crímenes violentos en el AGUAN se nutre de los datos del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad y también de Medicina Forense. Es importante destacar que al lado de la política de seguridad del país hay un amplio pilar que es la política de prevención. De hecho, se ha creado una subsecretaría dentro del Ministerio de Seguridad que es la Subsecretaría de Prevención. Hay ejemplos también para el comisionado Orozco, muy importantes sobre sanciones en los últimos meses a agentes del orden por violencia o violación a derechos, sobre todo de los niños y a los adolescentes. Paradigmático es el caso de los militares enjuiciados en el Corpus. También hay un director de un centro de menores infractores que está preso. Quisiera contar más, lástima que ya no tenemos más tiempo, pero abrimos, es importante que la comisión llegue a Honduras, abrimos las puertas. Esta es una nueva oportunidad para Honduras para continuar mejorando en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. We look forward to seeing your report and any additional information you can share with us before we come to Honduras, to the state. We're looking forward to further dialogue with you in Honduras and to also receiving additional information if we can in advance of that meeting. Thank you all very much for participating.